You never got to meet your grandma, did you? Every night I got you kissing on her picture. Curse me up that you will never listen to the sweet, sweet sound of her voice. I could tell you she was quite the mixture of a mama and the shaman and the fiery pistol. Truth is, she's right there in you. She's a part of you, you don't have a choice. My dear, you will feel her. Hola amigos de Origami Guatemala, les saluda Otto Sarabia compartiendo el bello arte del origami con ustedes. Esta vez vamos a realizar nuestra segunda base, nuestra base de cojín. ¿En qué consiste la base de cojín? Consiste en doblar dos pendientes y llevar las cuatro puntas en centro. Ustedes lo van a ver conmigo a partir de este momento. Bien, entonces para este diseño vamos a utilizar dos hojas, una roja y una verde. ¿Por qué una roja y una verde? Pues les voy a enseñar por qué. Porque hoy les voy a enseñar a hacer este diseño que yo lo hice a partir del año 1976. Fue mi rosa y ha sido una rosa tan sencilla pero tan bonita que la he podido llevar a otros lugares y compartirlo con mis amigos los origamistas. Entonces, para eso necesitamos dos hojas de 15 por 15 o 20 por 20, como ustedes quieran hacer su rosa. En este caso yo voy a usar para hacer la rosa una de 15 por 15 y la segunda, que es la verde, es para hacer el tallo y para hacer las hojas y la espina. Entonces voy a doblar mi papel en esta forma y voy a cortar lo siguiente. Vamos a ver, lo iba a cortar en dos cuadrantes para ahorrar, pero lo voy a hacer más fácil. Miren, pues, un rectángulo, esto va a ser para el tallo, y voy a cortar dos cuadrados. Esto va a ser para la rosa, para las hojas y para las espinas. Entonces preparemos de una vez para las hojas. Este lo vamos a hacer en cuatro cuadrantes para las hojas. Miramos si las hojas están muy grandes o si no, pues las cortamos en la misma forma para lograr otro cuadrado. Entonces yo voy a dejar preparado mi material así. Voy a hacer esto, creo que se mirará muy pequeña una hoja. Bueno, ustedes ya lo harán para cuando estén trabajando. Dejémoslo así, dejemos de ese tamaño. Entonces tengo un rectángulo, tengo cuatro cuadrados de un 16. Ahora vengo y voy a empezar a trabajar mi rosa. De entrada hablamos de que había una segunda base, que era la base de cojín. La base de cojín no es más que hacer dos dobleces de pendiente. Miren, aquí va el primero y luego voy a hacer el segundo en esta forma. Cuando yo hago los dos dobleces de pendiente, empieza a formularse la segunda base. ¿En qué consiste? En llevar las cuatro puntas al centro. Entonces, miren, voy a llevar mis cuatro puntas al centro. Por favor, no peleen si las esquinas no le salen exactas, si no se corre el papel. No, no, a veces donde nos cortan el papel, a veces se les va el corte y no dejan muy bien cuadradas las hojas. Bien, esa es la segunda base. Estamos haciendo una base de cojín. Ahora, este diseño requiere tres bases de cojín. O sea, ya tengo la primera que acabo de hacer. Ahora voy con la segunda. Llevo mis cuatro restantes puntas al centro y empiezo a hacer mi segunda base de cojín. Cuando termino mi segunda base de cojín, voy con la tercera. Otra vez consiste en llevar las cuatro esquinas al centro. Entonces ya tenemos
que llevar las cuatro esquinas y nos queda en esta forma. Miren, y ya nos queda en esta forma. Aquí tenemos tres bases de cojín. Y como ustedes se pueden dar cuenta, lo bonito es que cada base, por muy sencilla que sea, podemos hacer nuestros diseños. Observen acá. Observen acá. Aquí tengo mi base de cojín. Lo doblo primero así, ¿eh? En pendiente otra vez. Y luego lo extiendo y lo vuelvo a doblar en pendiente. Y ahí se los dos, como se llama. Los medios ya están marcados. Si ustedes quieren, lo remarcan. Si no, pues ahí está. Pero remarquémoslo para que no tengamos ninguna duda. ¿Bien? Ahí están. Bueno, ahora regresamos a este y hacemos esto. Miren qué bonito. Abrimos y hacemos esto. Unimos tres esquinas o tres vértices y planchamos bien. Miren. Luego me voy al otro lado y el cuarto vértice lo junto acá. Y hemos hecho una cabeza de tornillo. Miren, a esto se le llama cabeza de tornillo. Ahora, ¿para qué nos sirve? Saco una esquina ya bien planchadita y empiezo a hacer un doblez que también le decimos ruedo. Hagamos un ruedo, dice uno, y es, ya uno entiende de que solo es hacer esto así, miren, así. Luego regresamos y nos queda así, ¿ok? Nos queda así. Ahora le damos de cambio de posición, sacamos la otra esquina y hacemos otro ruedo. Aquí no se preocupen todavía porque que un ruedo me quedó más pequeño que el otro, no, no. Saquen sus cuatro ruedos, lo colocan así. Ya teniendo los cuatro, ustedes con sus dedos van a calcular que todos estén iguales. Aquí este está más pequeño, ahora lo jalo un poquito y ahí creo que ya están iguales. Miren, ya yo le hago la forma y ahí están los cuatro. Luego, miren, extiendo los otros cuatro, creo que ahí miran mejor, extiendo los otros cuatro y me van a quedar en esta forma. Yo siempre hago esto, miren, introduzco el dedo acá para que le haga, miren, un volumen bonito. Y va a depender del tamaño del papel, porque a veces uso el índice y me queda así, miren. Ahora lo aprieto, lo dejo acá, a un lado. Ahora voy con mi rectángulo y voy a hacer el tallo. ¿En qué consiste hacer el tallo? Bueno, pues no es más que enrollar, no doblar, enrollar, miren. Ahí estoy calentando mi papelito para que él se empiece a enrollar. Miren, ahí le empieza a enrollar. Lo dejo deslizar con fuerza para que mi tallo no me salga ni muy grueso ni muy delgado. Me salga bien, miren. Yo lo pongo así y me apoyo a hacer mis dedos así, ¿ve? Enrollar despacio jalando mi papel. Esto lo que hace es que va enrollando en una forma bonita y fácil, miren. Solo utilizo mis cuatro dedos, ¿ve? Y voy dando, y voy dando, y voy dando hasta enrollar mi tallo. Ahora me apoyo, ¿bien?, con unas gotitas de pegamento o de silicón, ¿verdad? En este lado me queda así. Bueno, ahora ya tenemos el pegamento o el silicón. En este caso, yo siempre uso el silicón. Me da una sensación de más seguridad y le pongo un poquito de silicón y lo riego con el dedo para que sea parejo y me quede bien. Miren, aquí ya tengo mi tallo. Ahora vamos a continuar, ahora vamos con la hoja. Para la hoja solo tenemos que doblar así, miren, hacemos un pendiente, un doble de pendiente en esta forma. Al tenerlo acá, observamos, y donde está el ángulo 90 grados, hacemos un doblez doble, y escondemos el primero
y escondemos el segundo. Ya que tenemos escondido, nos queda así. Ahora, observen, el doblez de abanico, solo que sesgado, miren, grueso o delgado. Y empezamos a darle uno por uno al doblez de abanico. Bien, entonces vamos uno por uno. Y nos va quedando en esta forma. Ahora yo ya tengo mi doblez de abanico en esta forma y me queda así, miren, ya tengo una hoja, ya puedo usarlo de las dos formas que yo quiera, ya tengo dos hojas. Ahora vamos a hacer las espinas. Yo vengo y corto un rectángulo así, miren, ustedes tienen que cortarlo proporcionalmente al gusto de ustedes. Entonces vengo yo y también más que todo proporcional al diseño, ¿verdad? Entonces hacemos esto y luego con nuestra cuchilla cortamos esto acá. Miren, nos queda así. Yo le voy a poner dos más. Ahí estamos. Ahora vamos a utilizar el silicón de la siguiente manera. Miren, vamos a ubicarnos, a colocarnos. Vamos a dejar que baje bien. Y al tenerlo ya, ya la tenemos aquí, entonces nos empezamos a regar un poquito de silicón. Ya vemos que ahí viene apareciendo ya el silicón y ahí está, una cantidad suficiente para no bañar el papel, ¿verdad? Solo para untarlo y que nos sirva para un buen pegado. Miren, aquí yo quedo un poquito aquí, lo riego acá. Agarro mi tallo de la parte más angosta, la pongo en el centro y pego mis cuatro puntas en esta forma. Miren, aquí y aquí lo sostengo. Aquí lo sostengo. En la parte de abajo lo estoy sosteniendo. Esto es para que pegue bien y van a ver ustedes lo que voy a hacer. Y aquí pegó. Y luego nos vamos a preparar lo que son las hojas. Agarro otra vez silicón. Y aquí viene ya. Aquí viene ya el silicón. Voy a agarrar así para pegar las dos. Miren, entonces la voy a pegar por dentro. La parte más aguda le aplico un poquito. La parte más aguda le aplico un poquito. ¿Sí? Ya teniendo mis dos hojas con silicón, hago esto, calculo uno, dos dedos y coloco mi primer hoja. Coloco mi primera hoja así, miren. La pego bien y la dejo ahí arriba. Y agarro mi segunda hoja y la pego también a dos dedos y la dejo ahí. Ahora, miren, extiendo, bajo mi hoja, con mis dedos le voy dando yo la forma. Voy con la otra y le voy dando la forma aquí, miren. Ok, entonces, miren cómo me va quedando, observen, me va quedando así. Ya estoy por terminarla. Miren los triángulos, los dejo aquí, solo les aplico un poco de silicón, y luego, miren, escojo una parte cerca de las hojas. Miren, más o menos aquí tienen que ver ustedes, ¿eh? Aquí aplico una y me voy a colocar otra espina con dos, creo que están bonitas, ¿eh? Otra espina por acá. Ustedes vienen, lo pongo. Lo malo que el silicón seca muy rápido. Muy rápido. Pero vamos a ver, aquí creo que tengo otro espacio. Ahí tengo otro pegamento. Un poquito de pegamento. Y ahí estamos. Bueno, ahí está, miren. Entonces tenemos dos espinas. Y tenemos nuestra rosa. Miren, espero le gusten. Suscríbanse. Hagan sus comentarios. Ahorita no he podido dar respuesta a sus comentarios, pero ya ahorita vamos a empezar
Ya mañana pienso que vamos a dar unas respuestas ahí del papel japonés. ¿Le parece? Entonces, nos seguimos viendo y pasen un feliz descanso. My dear, you will feel her. In your mind you will hear her. And if she could use words, use words. She'd say, beautiful, but don't you overplay that.